Adolfo Menelaus. Eso lo que me sonó como a coronavirus y que me dio cosa y dije, a ver, ¿cómo está este nuevo sencillo de Tesaía? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz de estar aquí contigo siempre. Morfo Menelaus, ¿qué es eso de Morfo Menelaus? A ver, Morfo cuéntame. Menelaus es una mariposa que creo que vive en el Amazonas, es brilla un azul tornasolado precioso. Ah, bueno, mucho más hermosa que el coronavirus, sin duda alguna, ¿no? Y justo como que la canción va de, viendo las noticias anteriores, de darle amor al dolor, de sentir la libertad de ser tú, de brillar sin importar la mierda que te rodee, sea en tu escuela, en la casa, en el trabajo, como que encontrar el amor suficiente en ti mismo para que con eso sea suficiente brillar en tu vida. Sí, porque además, digo, muchos filósofos han abordado ese tema a lo largo de los siglos, ¿no? Cuando no aprendemos a abrazar el dolor, de entrada el propio, ¿no? O sea, y el ajeno también, cuando no sabemos abrazarlo, pues nos estamos también perdiendo una parte importantísima de la vida, ¿no? Totalmente. Y siento que sobre todo hoy en día cada vez más estamos bombardeados todos los días por noticias terribles, por, no sé, mínimo en mi experiencia, pues vivir en una ciudad que, quieras o no, la ame como la amo, es hostil, son ambientes hostiles, la gente está conectada todo el tiempo a aparatos. Nos perdemos un poco de nuestra humanidad y de alguna manera esta canción es como una oda a recobrar ese amor, no solo, primero que nada contigo mismo, pero también con todos los demás. Sí, cuando no aprendemos a identificar, no nada más al dolor, sino como todos, pero principalmente al dolor, ¿no? Como uno de los motores también de la vida y que solo a través de la, ¿no?, reconocerlo, admitirlo, abrazarlo, eres capaz también de reconocer su perfecto contrario, que es la felicidad, que es los momentos de dicha y de plenitud, pues solamente los puedes conocer porque conoces lo otro. Exacto. Y cuando estás así como, ay, no voy a sentir y no voy a, y te haces, güey, perdón que lo diga así, ¿no? Porque somos los seres humanos propensos, pues, a hacernos tontos, ¿no?, mensos con los sentimientos dolorosos. Cuando no sabemos abrazarlos, pues también te pierdes los otros que están increíbles, ¿no? Justo, y también con los demás, aprender a notar que cuando alguien más está enojado o pasando por un mal momento, no tiene que ver contigo, aunque lo hagan parecer así, al final ellos están pasando a través de algo y tú puedes aceptarlos y abrazarlos y ayudarlos a compensar esa falta de amor. Ahora bien, y no por hacer filosofía, ¿pero qué tiene que ver eso con una mariposa? Que la mariposa, yo tengo ese cuadrito, literalmente, lo tengo enmarcado en mi casa y la adquirí en un momento de mi vida en el que estaba viviendo en un edificio cayéndose a pedazos, colchón en el piso, ni un solo mueble, poeta maldito absoluto, pero estaba tan eufórica y feliz de estar viviendo libremente mi vida, mi adultez, ¿sabes? Me sentía como ¡ah!, expandiéndome cañón. Seguro acababas de cumplir 18 años, ¿ok? 20. Y luego, sí. Y esta mariposa como que me recordaba todo eso. No importa qué esté a tu alrededor, tienes que poder brillar de la misma manera. Igual, la vida de las mariposas, no estoy segura de cuánto sea la de esta, pero es muy, muy corta. Y es un constante recordatorio a que el poco tiempo que tenemos aquí, tenemos que vivirlo en su máximo esplendor. Oye, pero además de cantar, que además lo haces divino, ¿esta es la tercera, cuarta de este nuevo tercera disco? Tercera de cinco. Faltan dos más, pero ahorita Morfo Menelaus, De Alcatraces y Estampidas y Bajo Tu Ala ya están en todas las plataformas digitales. Oye, pero además de cantar, pues anda, sigues actuando y muchísimo. O sea, ahora vas a estar en, no una, sino dos series distintas. Sí. Te vimos recién en Narcos, que ahora está estrenando su nueva temporada, pero vas a estar en otras dos, Tessa. Sí, otra vez en Netflix. El 28 de febrero voy a estar en una serie que se llama Desenfrenadas, que está increíble, la amo, es de mis proyectos favoritos que he hecho en mi vida, entonces de verdad se los recomiendo.
Y más adelante en el año, no tengo todavía fechas para esta, pero se estrena De Brutas Nada, que es una serie que hice con Sony. ¿De Brutas Nada? Nada. Ah, pues sí, De Brutas Nada. Que no nos vuelvan nunca a decir. De Brutas Nada, nunca. Entonces, Aya, qué maravilla, ya está disponible en todos lados. En todos lados, Morfo Menelaos. Oye, qué maravilla, felicidades siempre. Muchas gracias. O sea, la verdad, sus letras a mí me gustan muchísimo, porque son muy líricas, no son esas letras así facilotes. Sí, son, ¿no?, surreales. A mí me gustan muchísimo. Muchas felicidades. Gracias. Qué maravilla que estás de estreno. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una pausa, pero regreso todavía.